7:55, estamos de regreso y la modernización del transporte va de la mano con una serie de monitoreos que buscan mejorar el tiempo de respuesta a los usuarios. Zelaida Castillo nos muestra dónde se fiscaliza la actividad del Metrobús y cómo es su desarrollo tras la apertura de la línea 2 del metro. 80 mil pasajeros adicionales diarios a los que transportaron en marzo se han movilizado entre el metro y Metrobús en los últimos días y la baja de usuarios en los buses ha sido de un 7%. Lo que hemos observado es que, con gran agrado, es que la disminución de pasajeros que hemos tenido en relación a lo que habíamos previsto inicialmente pues ha sido menor. Vamos a mantener la oferta que tenemos hasta ahora. Sin modificaciones hasta tanto nosotros no tengamos pues el análisis completo de cómo va a quedar la demanda del área este. La actividad del Metrobús se monitorea a través del centro de control de Mi Bus, donde mensualmente se atienden alrededor de 15.000 llamadas que deben ser respondidas en un periodo de 5 minutos y contempla el servicio de San Miguelito, Panamá y un área de Colón. Cada uno de los muchachos lleva aproximadamente entre 80 y 100 buses hora. Verificando también que se cumplan todas las frecuencias de cada una de las rutas, nosotros podemos saber por qué vía está transitando el bus y en dado caso cualquier inconveniente o cualquier desvío que tengamos que efectuar también se coordina desde el centro de control. Entre las incidencias se contabilizan 8 partos registrados a lo largo de la operación del Metrobús. Sin embargo, lo que más se presentan son los accidentes de tránsito que en ocasiones provocan trasbordos y también están los casos de personas desmayadas. Lamentablemente ese es uno de los casos que ocurre con mayor frecuencia. Normalmente el operador se mantiene con la persona mientras que llegue un inspector motorizado y el inspector de seguridad vial para que podamos entonces mantener a alguien de la empresa con la persona hasta que llegue ya sea la ambulancia. El centro de control trabaja en conjunto con planeación, vialidad y tránsito, programación y atención al cliente, donde se responden los reportes del 311, los cuales deben ser atendidos en un plazo de 7 días. Nos brindan información de quejas, sugerencias, ellos hasta nos consultan en algunos de los recorridos de nuestras rutas. Adicional, también tenemos información de servicios. Si en dado caso tenemos alguna demora en los servicios, también nos los hacen saber. La modernización del sistema de transporte en Panamá Este ha beneficiado a un estimado de 200.000 personas y para continuar las mejoras al servicio se mantienen los monitoreos a través del centro de control para determinar si se deben hacer adecuaciones o continuar con las rutas establecidas. Zelaida Castillo, Telemetro Report.